Pepito ha cazado un jabalí. Esto es lo que le queda ya. Maruchan. Muy buenas y bienvenidos a mi querido desastre de escuela de bonsai online. Estamos poniendo por fin la malla de sombrero. En esta ocasión es una malla negra. La opacidad es igualmente del 50%. Mirad las estanterías de Shoji nuevas. Hemos puesto ahí los sonares provisionalmente. Y seguimos trabajando. Es muy tarde ya, son las 7 de la tarde. Y hemos empezado antes de las 8 de la mañana. Y ahora mismo, eso que veis ahí arriba, es mi hermano. Lo estáis viendo con una opacidad del 50%. Claro, quítate la gorra que si no te confunden con Manolo. Y una opacidad del 50%. Pero yo os digo, en esta ocasión negra. ¿Por qué es negra, David? Es que me equivoqué comprando. Y ya está, no hay más. Pero vamos, que la función es la misma. La opacidad es la misma. ¿Veis cómo se ve el mono a través de la malla? Perfectamente. Pues eso, filtra un 50%. Mirad, ¿veis? Esa es mi sombra a través de la malla de sombreo. Y ya está atardeciendo. O sea, ya son las 8 de la tarde. Las 7 de la tarde, perdón. Ya está atardeciendo y fijaos cómo se ve mi sombra. O sea, filtra la mitad. Lo he hecho 30 veces ya, pero por si acaso alguien no se lo cree. La anterior malla de sombrero la habíamos cogido solo con las presillas del chino de debajo de mi casa, porque debajo de mi casa hay un chino. Debajo de todas las casas hay chinos. Y algunas se rompieron con el sol, tuvimos que ir sustituyéndolas, y entonces esta vez hemos cogido solo con malla, con las bridas estas de plástico, los puntos provisionales, y ahora mi hermano, con un alambre galvanizado fino que se utiliza para las mallas de torsión simple, está cosiendo literalmente la malla por todo el largo del ángulo que la sostiene. Luego vamos a poner encima de la malla de sombrero, vamos a poner unos tensores en forma de X y luego en forma de cruz. O sea, vamos a hacer un asterisco para que esté muy tensada. O sea, la vamos a poner muy tensa y le vamos a poner los tensores encima para que el viento no pueda levantarla y bajarla, que es lo que mata a estas mallas de sombrero. Mirad cómo ha quedado el mueblecito donde están todas las... Bueno, maquinaria, donde están enchufados. Ahí dentro está el motor compresor de aire del estanque, está... enchufado la bomba del estanque y las dos lámparas de UV. Ahí, todo esto hay que arreglarlo, ¿eh? No penséis que esto se va a quedar así. Pues ahí, eso del ladrillito de abajo es que lo han calzado para que se quede en el aire y el agua pueda correr por abajo y se filtre en la grava. Como en lo que va a ser las estanterías de Shoji, que ya están aquí puestas, los gatos tienen una escalera estupenda para escaparse. No tienen ningún interés en escaparse, por supuesto, están aquí por voluntad propia. De hecho, cuando dejamos la puerta abierta ni siquiera salen, pero la curiosidad mató al gato. Y Romeo es muy curioso, la niña menos. Romeo es muy curioso y en el otro lado están los pastores alemanes, aquí están los perros míos que aunque sea por jugar pueden lastimarlos. Entonces hemos puesto una malla de torsión simple aquí encima para que no puedan salirse perforando la malla de sombrero. Es difícil porque esto es un nylon muy duro, pero podrían hacerlo. Entonces hemos puesto malla de torsión simple en el techo, solo en este tramo, para que los gatos no puedan salirse por la malla de sombrero. Sobre todo Romeito, que pesa 9 kilos, es muy fuerte y es muy curioso. Bueno, aunque queda mucho camino todavía, ya estamos metiendo los cubos de los sustratos a granel. Ya está por ahí mi humilde biblioteca, son solo... Bueno, esto es una ficha de empalme, un interruptor y una cosilla. Están aquí, por aquí, mis revistillas, mis libros. Este que es mi favorito, el que me regaló Yakata, me lo dedicó. Mi regadera nueva, Masakuni. Es Masakuni, normalmente estas regaderas son Kaneshin. Pues esta, hola. Es Masakuni. Estoy esperando que me llegue otra de acero inoxidable. De la misma medida, de la misma forma, del mismo diseño de la marca Kaneshin. Esta es mi neverita portátil. La adoro, adoro. Y eso es lo que nos queda por tapar. Ya hoy no sé si nos va a dar tiempo, yo pensaba terminarlo todo hoy, pero es muy tarde ya y nos queda mucho trabajo todavía. Pero tenemos que colgar los focos y tenemos que terminar de meter los tiestos aquí, tenemos que limpiar las mesas que están un poco guarris, el suelo tenemos que limpiarlo también que está un poquillo guarris. Hay mucho que limpiar, hay mucho que hacer y bueno, yo pensaba terminar hoy pero no va a ser posible. Bueno, pues... Hora de recogerse ya, es muy tarde. No nos ha dado tiempo a tensar la malla de sombrero mañana.
la terminaremos, pero ya están puestos los bonsáis en la estantería de Shohin. Mira, vamos a hacer un repasito rápido. Bonsai 0 sonares en cascada, bonsai 0 sonares Moyogi, mi manzano 0. Eso es el Ginkgo biloba 0, que tiene ahí una hojita, pero la hierba es más grande que él. Mi pino bonsai 0. El olmo, que parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba de parranda. Este es el Ligustrum ovalifolum que trabajamos el otro día. Mirad las yemitas latentes que están saliendo. La bugambilla que trabajamos el otro día. Este, el otro día me preguntabais mucho de los cítricos, artible por cierto. Mirad los limoncitos. Este es un naranjo, un mirto de los de la promoción, un Ginkgo biloba, el Ficus bonsai 0, un olmo nire un tanto peculiar que algún día contaré su historia, una azalea que es de la promoción que hice, esta se la quedó para mi mujer, mirad, que ahora mismo está echando flores. Son muy agradecidas, aunque tengan sus peculiaridades. Esto no sé muy bien lo que es, me dijeron en un principio que era un madroño, pero no es un madroño. Ficus microcarpa, variedad Tiger Bark. Mirad mi olmo bonsai 0. De momento de los bonsai 0 es el que está mejor. Este es mi sonare. Sonare. Ese chiste es nuevo. Atesorarlo. Esto es una lentisca, un lentisco hembra. Este es el olmo de la triste figura. Qué cosa más bonita. Este es el olmo Nire Shohin. Este es el Rosalín Mini de mi mujer. Que ojalá las cámaras tuvieran para detectar el olor, porque es alucinante cómo huelen las flores. Va a echar un montón de florecitas. Este es el Platanus, mentira, el Arce Platanoides. Este es un proyecto de Ficus Mame que va a ser la leche. Este también. Ese es el Ficus que planté en la maceta maya. El Loropetalum, de la promoción de los Loropetalum, ese es el de mi mujer. Una Delfa que traje una vez para venderla, muy baratita. No sé por qué nadie la compró y ahí está. Se la quedó mi mujer al final, lo siento, ya no la vendo, lo siento. Ah, ha llegado antes. Mirad, y está dando sus florecillas y todo, es preciosa. Un Solanum que también traje un día para la venta, que nadie lo compró y se lo ha quedado mi mujer. Lo que pasa es que cierra las flores por la noche. Está un poquillo feo, pero ha florecido muy bien. Esto es una piracanta que me regalaron, que se ha llenado de flores y ahora está con los frutos. En otoño se pondrán rojos, rojos, rojos. Esta es otra azalea que nunca se vendió, de la promoción de azaleas que traje con burguerianos y todo. Espérate que tengo aquí un tramo del andamio. Esto es una piracanta Soleil Dor amarilla que le estoy haciendo a mi mujer desde hace años. Este año vais a ver un trabajo sobre estos dos proyectos de Soleil Dor. Esta es la parte de abajo del acodo, de la separación del acodo que hice de un Ficus benjamina variedad Natasha. Pues ha brotado, mirad cómo ha brotado. Es una locura. Este es mi Tanuki, que está ahí arriba también. Esta es una piracanta Tetón Nana, que vamos a hacer una cosa muy guay con ella en cuanto termine los trabajos que tengo pendientes de clientes. Este es el granado de Nellikán de mi mujer, que se está llenando entero de flores y por consiguiente dará frutos. Siento las estanterías ahí, pero es que tengo muchas cosas que tirar todavía. Esto es un olivo de un amigo que está ahí en roca. Esto es un Junipero chinensis variedad Ito Igawa del mismo amigo, que lo tengo aquí hace mucho tiempo para trabajarlo. Este amigo me regaló esta maravilla de granado que le hice yo al acodo, y esta es la parte de arriba del acodo. Esto no lo he enseñado nunca. Es un taray, un tamarix gallica, un taraje para hacer un estilo llorón alucinante. Tiene un tronco bestial. Pero bestial, bestial. Es una conicidad con ramas. Ahora mismo está en el estilo Krusty el payaso, pero hay que ponerlo llorón. Y este es el pino de la escuela, al que vamos a hacerle ya. Esta semana puede que no, pero seguro que la siguiente, el Metsumi. Bueno, pues hasta aquí con una vista general de las estanterías de Shohin, que ha sido un parte del proyecto nuevo. Siento el contraluz, pero lo siento y ya está. Me despido. Mañana habrá un último vídeo sobre ya el estudio totalmente montado, la malla de sombrero tensada con sus tensores y todo, y con menos tiesto y menos mierda por todas partes. Ahí están los caballetes y todo. Me despido, no sin antes deciros que un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!